Amigos, te traigo un juegazo. ¡Eh! ¿Qué pasa con la cámara? Que está toda desenfocada. Ya está, perfecto. Os traigo un juegazo extremadamente positivo en Steam. Un roguelike que creo que os va a gustar. Echemos un par de runes, no sé, una horita o yo qué sé, el tiempo que nos dé la gana. Es un roguelike que salió a finales de 2023. Y os digo, tiene críticas extremadamente positivas en Steam, de los pocos. Es un deck builder y creo que os va a encantar. Lo he jugado un poco tarde, ¿vale? Lo he visto de rebaja en Steam, estaba a 10 euros. Normalmente el juego cuesta 15 o 16. Lo vi a 10 y he dicho, voy a comprarlo porque siempre lo he tenido como pendiente, pero nunca me lo he comprado, nunca he pedido clave, nunca me ha llegado otra, o sea, a mí, clave, nada. Y yo, es el momento. Señores, os estoy hablando de Cobalt Core. Si ya lo conocéis, sabréis que es un auténtico juegarral. Si no lo conocéis, quédate y míralo. Suscríbete, déjate un like, esas cositas. Y recuerda que estamos en stream todos los días, en Twitch, ¿vale? Lo tienes abajo en la descripción. En fin, voy a empezar una run, ¿vale? Con la partida que ya tengo empezada, porque la primera run era tutorial. Y la grabé para el canal de Only Roguelikes, mi canal secundario, también está en la descripción. Pero aquí os quiero mostrar el juego desde una run desde cero. Y un buen ratito, ¿vale? Os voy explicando yo las mecánicas, nada de tutorial ni su puta madre. A ver, tenemos diferentes personajes, cada personaje tiene como un deck de habilidades, ¿vale? Esta es nuestra nave, tenemos la Artemis, esta no sé cuál es. Vale, te pongo aquí las condiciones para desbloquear. Gana un ciclo en modo difícil, o peor. Consigue 40 artefactos distintos para desbloquear esta nave, 5 de 40. Gana un ciclo sin Ditzy, Rix o Perry. Ok, gana 10 ciclos para desbloquear esta nave. Bueno, vamos a ir con la Artemis, que es la normalita. ¿Qué tiene difícil? Los sucesos son más difíciles. Empiezas el combate con una cabina débil. Un disparo básico, se ofertan menos cartas mejoradas, menos un punto de casco máximo. Voy a jugar en normal, ¿vale? ¡Dificilísimo! ¿Qué pasa? Ah, que tengo que seleccionarles. Ok. Hola, sistema corrupt. Vale, un artefacto común. Esto es como el beneficio que te dan al empezar una run. Como cuando te hablaba la ballena en el Slay the Spire, que te daba a elegir lo de matar enemigos a uno de dejar enemigos a uno de vida durante tres mapas, o subirte la vida, cosas así, ¿sabes? Elimina una carta y adquiere una de tres cartas comunes. Cambia prep del vórtice, pérdida de tal, por un artefacto de jefe. Esto es un artefacto, ¿no? El prep de vórtice. Es como tu reliquia inicial, si no me equivoco. Ganas un escudo y una esquiva en el primer turno. Es bastante decente, ¿eh? Es muy bueno. Por un artefacto de jefe. Los artefactos de jefe siempre te dan, o en la mayoría que he visto, uno de energía extra. Ah, un artefacto común. Conversor iónico. Si terminas tu turno con más de cero de energía, ganas un escudo. No está mal. Bueno, os cuento la movidita, ¿vale? Este es el enemigo. Esta es la nave enemiga, esta es la nuestra. Tenemos 4 escudos, él tiene 4, tiene 8 de vida y nosotros tenemos 12. Si la vida se agota, pierdes, etc. Tenemos 3 de energía para jugar las cartas. Este es el coste de las cartas. Y aquí más o menos ves que haces cada cosa. Los escudos, lo que es escudo, es permanente, ¿vale? Tú puedes cargar el escudo y es permanente. Y luego está el escudo temporal, que es este de aquí, ¿vale? Este rosadito es temporal. ¿Qué más? Esto es para moverte, te permite un movimiento. Empiezas ya con un movimiento, puedes moverte izquierda o derecha. Como veis, me va a atacar de frente. Puedes moverte dos a la derecha, disparar uno, estos daños, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo va la movida? Lo suyo sería disparar y movernos, pero como creo que no nos va a dar... ¡Oh, sí! A ver, me puedo mover dos. Uno, dos. Le pego y me puedo desplazar otro. ¿Vale? ¡Ay! Tuve que haber disparado primero. Bueno, vamos a meter un bloqueo, así ganamos uno de tal. Y evitamos el daño, ¿vale? ¡Pium! Batería de misiles, el enemigo va a activar sus escudos. Y esto se va a poner un efecto de estado. Vale, nos movemos a la izquierda, disparo múltiple, ¡pim, pium! Tiro inteligente. Robo dos cartas, me gusta. Arremetida, no, un disparo básico, ¿no? ¡Pum! Vale, empezamos a hacerle daño ya a él. Se ha puesto un escudo y se ha puesto un buffo, hiperpoder. Todos los ataques infligen un punto más de daño. Vale, tengo la desbandada, que no está mal. Disparo múltiple. Y... desbanda. Y nos movemos dos a la izquierda. El falla. Jódete, cabrón. Vale, arremetida. Disparo múltiple. Disparo básico, ¿no? ¿Le puedo hacer 3 de daño? No puedo. A menos que aquí robes. Tiro inteligente, disparar y bloquear. ¡Ay! ¡Se ha puesto bloqueos! No me di cuenta que se puso bloqueos. Vaya liada. Pues me como uno de daño porque tengo 3 escudos. Vale, no me di cuenta que se había puesto bloqueos. Hay que estar atento a eso, ¿eh?
Elige una carta, memoria selectiva, poco común. Elige una carta de tu montón de robo. No es malo. Sobrecarga, todos los ataques infligen 2 puntos de daño más. El efecto se reduce 1 punto al final de cada turno. Joder, es bueno, Creo que esa es bastante buena. Bueno, el típico árbol de progresión estilo Slade Spire, no de progresión, sino de avance. Aquí yo creo que lo suyo sería ir astillero, evento, combate, combate, reliquia, combate, evento, tal, tal. Me saltaría los élites, que creo que los élites te dan a elegir reliquias, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Os pongo algo? Vale. Este te permite reparar, es como las hogueras. Eliminar o mejorar, voy a mejorar una carta. A ver la nueva, sobrecarga. ¡Oh, qué buena! Vale, esta carta tiene esto de aquí abajo, agotamiento, que la puedes jugar una vez y desaparece, como Slade Spire, ¿vale? Agota. Si la mejoro, cuesta uno menos. Cuesta uno y buah, es muy buena, tío. Y si la mejoramos con el lado B, le quita lo de agotar. Esto es muy bueno, Nice. Vale, evento. He detectado un campo de minas más adelante. Ostras, está lleno de naves explotadas. Paremos a mirar a ver qué hay. Seguro que no las explotamos. Seguro que no las explotamos todas. Llevaos lo primero que pilléis. Pierdo uno de vida con un artefacto. Pierdo tres. Uno de cuatro. O sea que puedo elegir. Y llevarme uno. El que sea. Propulsión a reacción. Ganas dos esquivas en el primer turno. Bastante bueno. Empezamos con tres movimientos. Vale, aquí lo que puedo hacer es disparo múltiple. No, sobrecarga. Disparo múltiple. ¡Uah! ¡El daño, chaval! Y... escudo temporal. Me lo puedo tanquear, Me lo puedo tanquear. Porque tengo escudo y escudo temporal. Ahí está. El enemigo te va a endilgar una carta. No hay esquiva posible, prepárate. El enemigo te va a endilgar una carta. O sea, me va a meter una carta en el mazo, puede ser. Disparo básico, disparo básico. Y cargo escudos, ¿no? Vale, creo que me ha metido como basura. Uno, uno y uno, le mato, ¿no? Ahí está. La sobrecarga es Dios, tío. Latigazo, me muevo dos a la izquierda, disparo dos, me muevo uno a la derecha. Pies ligeros, ¿qué es esto? Al moverte te desplazas un espacio más lejos. Y gano un movimiento. Movimiento, no me gusta nada. Dios, ¿cuántos escudos tiene, no? Esto de aquí transmite un escudo a su objetivo una vez por turno. Esto lo que hace es que si te pega, te mete un escudo. Vale, está bien, es como un regalito. Y esto es una batería de misiles, esto dispara misiles, ¿sabes? Suelta un misil. Ah, se lo he puesto a él. Ah, dispara hacia arriba, creí que dispara hacia abajo, soy imbécil. Vale, sobrecarga. Y poco más. Le puedo hacer 5 de daño. Me tendría que mover. Ah, me tendría que mover mucho a la izquierda. Vale, maniobra básica. Puedo hacer disparo múltiple. Y un disparo básico. Oh, me lo he comido, pero bueno. ¿Me puedo mover uno a la derecha? Ahí estaría. ¿Entendéis la movidita del juego, no? ¿Lo entendéis? Tienes que jugar con el movimiento, con los obstáculos que hay entre las dos naves. Daño, escudos, escudos temporales y luego todo lo demás. Movimientos, bufos, etc. Amago. Ah, el amago te desplazas aleatoriamente izquierda o derecha. Vale, esto significa que es aleatorio, no sabes hacia dónde va a ir. Si se mueve a la izquierda, se mueve a la derecha. Pánico, lo mismo, aleatorio, izquierda o derecha, uno de escudo, cero de daño. Joder, qué basura, ¿no? Recarga de escudo, no me gusta nada. Vale. El mismo artefacto, memoria defensiva. Tu escudo se conserva entre combates. Al obtenerse tu batería de misiles, recibe blindaje. Todos los ataques infligen un daño menos a esta pieza. O sea, mi batería de misiles recibe blindaje. O sea, la batería de misiles es donde está el misil, donde está el cañón, ¿puede ser? K
cabina. Ah, mira, ala, cabina, cañón, batería de misiles. Ah, mira, esta parte. En esta parte recibes uno menos de daño. Aquí. Pero lo de conservar el escudo entre combates me parece muy top. Pero lo de tanquear uno más aquí es muy bueno también. Te puedes posicionar ahí. Pero creo que lo veo muy situacional, lo de ponerte ahí. Vale, ¿me quieres meter dos delante o qué, cabrón? Tiro inteligente. Si me muevo dos, no le voy a dar, ¿no? Bueno, pues voy a hacer disparo básico. Y así lo esquivo. ¿Qué es esto? Autoesquiva a la izquierda. Cuando le vas a disparar, dodgea hacia la izquierda, el cabrón. Se puede hacer así. Y si vas a disparar, ¡pum! Mete dodge el tío, ¿sabes? Puedo tanquearme ese disparo. ¡Ay! Vale. Te quedan 4 de vida, te mato. Ah, joder. Soy mongólico. Se mueve uno a la derecha. Te doy. O sea, esquivas completamente. Da igual cuánto. Vas a esquivar. Vale, lo entiendo. Va a dodgear hacia la izquierda uno. O sea que si quiero disparar, va a dodgear. Pues está complicado cargarme a este tío, ¿no? No tengo suficiente movimiento. Vale, ya no va a dodgear, gracias. Vale, joder. Paso a un lado. Esto lo mantienes en tu mazo, ¿vale? El imán lo mantienes en la mano hasta que lo juegues. Está bastante guay. Has cargado, inflige 0 de daño. Cada vez que robas esta carta en un combate, inflige 2 más. Me lo voy a llevar. Evento. Selene. Oye, tengo por aquí un armazón de sobra. Creo que podría quedar de lujo en el centro de vuestra nave. Además, es buena forma de deducirse impuestos. ¿Qué opinas? Añado un armazón invulnerable en los sectores derecho y central de la nave. Hostia, me la ha hecho más grande. Los ataques atraviesan esta sección sin infligir daño. Hostia, no es malo, ¿no? Vale, ¿qué puedo mejorar? Si mejoro esto, haz cargado. Cuesta 0. Pero inflige uno menos. Inflige 3 más si no la juego. La de movimiento. Mira, por 0 te puedes mover 2, pero se agota. Por 0 te puedes mover 1. Tienta eso, ¿eh? Tentador. Desbandada. Igual sería importante por 0 movernos 1, ¿eh? Chachi. Vale, se viene boss. Los sensores están como locos. ¿Cristal? Cristal grande. Este boss no era difícil. Mira, aquí no hay piezas, sino un vacío. Los disparos hasta piezas fallarán. Me va a atravesar, ¿no? No hace falta que me muevan. ¿No tengo la sobrecarga? Qué pena, habría estado bien llevarse la sobrecarga. Cómo mola eso, ¿eh? O sea, hago así. Sobrecarga. Está guay la sección esta, ¿eh? Aquí ya tocaría moverse un poco, yo creo. O tanquearlo. Me como 3. Si me muevo 2. No, no merece la pena moverse 2. Disparar a full. Vale, tenemos escudo, estamos bien.
Haz cargado. Esto hace 4 ya, ¿eh? Aquí convendría moverse uno a la derecha. Ponernos un escudo temporal. Nos comeremos 2, es lo que voy a bloquear. Y estoy por meter el haz cargado, ¿eh? Voy a guardarlo. Vale, me voy a comer 2. 2 está bien. Arremetida. No quiero moverme porque me como uno aquí. Podemos hacer esto, esto. Y te pego de 1, robo 2. Vale, 3 de daño. Haz cargado, le pego 6. Boom. Te mato. ¡Vamos! Qué guapo, ¿eh? Ok. Segunda opinión. Robas una carta de cada color. Ah, bueno, por cierto, las cartas tienen diferentes colores porque se asocian a cada personaje, ¿de acuerdo? Las cartas azules son de Dixie, científico de a bordo. Casi todas sus cartas son defensivas y de manipulación de escudos. Lo que es escudos y escudos temporales son de Dixie. Rix, el piloto. Sus cartas son mayormente de movimiento flexible y de robo. Las cartas de robar y las cartas de moverte, ¿vale? Y Peri, artillera en jefe. Sus cartas son mayormente de ataque y movimiento instantáneo. Ok. Cargador sin fondo. Obtienes un cartucho miniaturizado al comenzar cada turno. Es un bufo esto, ¿no? Por 0 pega 1. Debilitador de casco. Todos los ataques infligen 1 de daño más a esta pieza. O sea, donde sea que pegues, dejas el debilitado y ahí recibe más daño. A ver, ¿puedo jugar esto? Me voy a llevar el cargador sin fondo, que además seguramente mejorado es bueno. Minimalismo. Elimina 3 cartas al obtener artefacto. Dominio del vórtice. Sustituye a Pred de vórtice y ganas 3 escudos y 3 esquivas el primer... ¡Hostia, qué bueno! O sea, me sustituye esto, me lo mejora. ¿Vale? Me la mejora. En lugar de preparación del vórtice, dominio del vórtice. Y plétora defensiva. Cada vez que ganas escudo, adquieres un escudo temporal. No es malo. Pero dominio del vórtice me parece muy top. Muy, muy, muy top. No os lo perdáis. ¿Es una parte de cristal? Sí, no toco cojillo incluso con los guantes. Tiene buena pinta. ¿Cómo lo conseguiste? Con una cachorret. Pero no me lo saques tanto. ¿Qué piensas hacer con esa cosa? La ciencia. Vale, siguiente mapa. No sé cuántas zonas son, ¿vale? He llegado siempre aquí, a la segunda. Bueno, siempre. Un segundo. Yo llegué aquí y lo dejé en el vídeo de Only Rock Life, por si lo queréis ver. Era una build totalmente distinta. Otro sector sin ley. Ya sabéis cómo actuar. Mirad qué pedazo de pistola. Dame eso. Jopetas. Dron, no sé qué. Cigarra. Vale, me quiere pegar de 3. Podemos movernos uno y lo traspasamos, ¿no? Cabina. Vale. Sobrecarga. Debería guardarlo, ¿no? Es verdad, se activa esto, ¿no? Okay. Batería de misiles y cabina. Tuve que jugar el cargador sin fondo, ¿no? Pero quería aprovechar el... Quería aprovechar la sobrecarga. Qué roto esto, tío. ¡Boom! Está tan roto lo del esquive. Está tan roto. Mente ágil. Roba 3 cartas. Carga aturdidora. Tus próximos un ataque aturdirán. El efecto desaparece al principio del siguiente turno. Cancela la siguiente acción de la pieza enemiga afectada. O sea que si le pegas a un cañón que va a disparar, se lo cancelas. Nada, paso. Aquí podemos mejorar cartas. Sería óptimo, ¿no? Mejorar carta. ¿Qué podemos mejorar? El cargador sin fondo. No es malo, mira, por 2 pega 2 y además te mete el bufo. Y esto deja de ser agotamiento. Deja de tener agotamiento. ¿Qué significa que deja de tener agotamiento? O sea, ¿puedo jugarlo todas las veces que quiera? O sea, ¿puedo jugarlo una vez, me das 1, si lo juego otra vez me das 2 y así? Es un poco locura eso, ¿no? Hay que probarlo. ¡Qué puntazo!
Vale. Torpedero, se llama el tío. Vale, aquí me estás jodiendo un poquillo, ¿eh? Voy a meter el cargador sin fondo. Fua, que puedo meter 6. Es que tengo que meter 6, señores. Vale, full misiles. ¿Cuánto daño hacen los misiles? 2 de daño. Me los puedo tanquear, ¿eh? O puedo reventarles. Vale, me cargo un misil. Me va a impactar otro, pero... ¿Y este? Este hace 3. Hmm. 2 y 2. Necesitaría escudos, realmente. Vale, me va a dar solo 2 de daño. Ok. Ya tengo el haz cargado. Disparo inteligente. Disparar y bloquear es bastante decente. Y poco más. Qué bueno es. De verdad, soy muy pesado, pero qué bueno es esto, tío. ¿Te puedo matar de alguna manera? Le quedan 3 de vida. Ahí está. Vamos. Volantazo. Vale, por uno te puedes mover 3 a la derecha y además vuelve a tu... Ah, no, puedes girarla. Puedes girar la dirección. Esto significa que volteable es que si le das clic derecho... Volteas, o sea, en lugar de derecha, izquierda, ¿vale? Donde tú quieras. Pulsos de barrera. Capacidad de escudo. Los escudos máximos aumentan en 1 hasta que acabe el combate. Esto es muy bueno. El enemigo te va a atacar si, y si acierta te aplicará un estado. Vale, pues que falle. No, ¿qué acabo de hacer? Vale, sí, perdón. ¡Ah, me ha dado! Claro, lo coloqué mal. Soy gilipollas a unos niveles desorbitados. Vale. Dos por dos. A ver, aquí lo suyo sería moverse aquí. Me va a dar en el ala. No importa, hay que reventar esto. Vale, un segundo. Rompemos eso. Arremetida. Vas a fallar, perfecto. Y ya estaría, ¿no? Uy, ¿este cohete qué es? Este misil infligirá 2 de daño. Es infalible. O sea, que no se puede bloquear. No se puede bloquear, no se puede dodgear. Tendría que jugar esto, ¿no? Si me lo voy a comer, pues bueno, me lo como. Tengo escudos de sobra. Los próximos movimientos fallarán. Cuidado con eso, ¿eh? Tuve que haber jugado el cargador sin fondo. Tuve que haber jugado el cargador sin fondo. Ay, que no le estoy dando ahí. Soy imbécil perdido. ¡Vamos! Bueno, lo estoy arreglando, ¿eh? Latigazo, volantazo, multiaturdimiento por 2. Ah, pego y aturdo, me muevo, pego y aturdo, me muevo, pego y aturdo. ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! Esta pieza es frágil. Todos los ataques le infligen el doble de daño. Ah, bueno, va a fallar, ¿no? Campo asteroides, estos son bloqueos que hay en el escenario. Cargador sin fondo, voy a jugar cargador sin fondo.
¿vale? Creo que compensa bastante jugarlo. Y puedo meter un disparo múltiple y así le hago un poquito de daño. Ok. Hostia, esta pieza cuenta con blindaje. Los ataques le infligen un punto menos. Ok. 2 y 2. Pues tocará moverse a la izquierda, ¿no, señores? Nos defendemos aquí. Ya estaría. Está buscando la sobrecarga. Arremetida no. Escudos tampoco. Pues solo puedo jugar esto y esto. No veo. ¿Qué ha metido en el mazo? Visiones abisales. Vale, me quiere pegar a la izquierda. Me puedo mover 3. Para que falle. ¡Uf! El daño que le acabo de decir ahí, madre mía, Dios mío. Vale, vas a fallar. Un escudito. Vale, te has calentado muchísimo, ¿eh? Carta inversor. X igual tu escudo. Superpoder. Se suma el valor del superpoder al daño que infligen todos los ataques. Espera un momento. Jugada ofensiva. Ah, está mejorada ya. Todos los ataques infligen un punto más de daño. Pierdes un punto de casco. Todos los ataques infligen un punto más de daño. Pero para toda la partida. O sea, para todo el combate. Es un poco locura, ¿no? Esto está mejorado también. No entiendo mucho lo del inversor. X es igual a tu escudo. Ah, vale, cuando tú la juegas, ganas superpoder X, donde X es tu escudo. Pero te deja el escudo a 0. Vale, o sea, convierte todo tu escudo en daño. Vale, pero se va agotando. Voy a jugar la jugada ofensiva. ¿Esto es legendario o qué? Cables de puente. Al empezar el combate, adquieres tantos escudos temporales como puntos de casco te falten. Reticulación. Con cada quinto ataque adquieres una esquiva. Esto es muy bueno. Aparato de impulso perpetuo. Cuando te quedas sin cartas, robas una. No está mal. Se lo da a ella. Vale, aquí la jugada es el mismo movimiento, ¿no? Ah, no, por aquí tenemos un combate menos. Bueno, pero tenemos uno de élite. Quiero el de élite. Reembolso energético. Ganas uno de energía cada vez que gastas 3 o más al jugar una carta. Cartas de coste 3. Cada vez que te curas, recuperas una vida más. Voy a jugar esta por si consigo cartas de coste 3. Ten cuidado, si te da, recibirás una carta. Ah, te mete un debuff o no, una carta. Vale. Lo mismo aquí. Vale, pues fallas. Sobrecarga, papi. Juego ofensiva. Mira, cargador sin fondo otra vez. Vale, creo que aquí lo suyo sería sobrecarga y cargador sin fondo, ¿eh? Me muevo 2 a la izquierda. Me como un misil, pero bueno. Ok, te colocas perfecto. ¡Ay! ¿Qué tiene esto? Vale. Que él también tiene eso. Tengo escudos. Uno de vida le queda. Jugando muy top. Disparo aturdidor. Por 1, vale, hago 0 de daño, pero aturdo. Pánico. Nah. Opciones. Nah. No me gusta nada. Retoño cristalino. Es como el boss que acabamos de matar del cristal, pero más pequeño, ¿no? Y con menos vida. 24, ok. Supongo que aquí fallo, vacío.
Vale, ahí fallo, ok. Entonces lo suyo sería... Vale, movernos aquí, disparar. Tengo muchos escudos, estoy perfectamente, ¿no? Aquí tengo que dispararte, juego ofensivo o sobrecarga. Sobrecarga y cargador sin fondo creo que sería bastante top, ¿no? Bueno, esto y esto, yo creo. Me como uno, no pasa nada. Vale, y aquí puedo ya empezar a hacerte daño. Pound. Disparo básico y disparo básico, ¿puede ser? Y... recargar escudo. Sí, ¿no? Bueno, dodges. Vale, me puedo comer tres. Me puedo comer tres. Sobrecarga. Inflige 7. Arremetida. Soy tontísimo. Estos son dos. Son tres de daño. Pero es que quiero pegar, tío. ¿Cuánto me como? 5. A ver, puedo dispararte. Y hacer así. Vale, te puedo matar. Sí, señor. Ahora o nunca. Por 1-3 de esquivas, esquivas a 0 en el próximo turno. ¿Cómo que esquivas a 0? Ah, vale, que pierdo todas las esquivas. O sea, por 1 te da 3 esquivas, pero luego te quedas sin ellas. Parada, ataque. Daño igual, daño total de los ataques con cañones en el... Elige una carta de tu montón de robo, pasará a tu mano. Vale, esto cuesta 3 y por lo cual me devolverá uno de energía. Y hace daño igual a todo el daño que te va a hacer el enemigo. Si el enemigo con todos los cañones te va a hacer 7, tú le haces 7, ¿sabes? Nada, mola. Cables de puente, esto ya lo vimos. Todas las cartas ofensivas de Ditzy infligen 1 más de daño. Nada, pero Ditzy no tiene nada de ofensivo, ¿no? Esto, disparar y bloquear, creo que es de Ditzy. ¿Y esto? Bueno, veloz. Robas 2 cartas adicionales en el primer turno. Eso es muy bueno. Aquí toca mejorar carta, ¿no? Mejorar carta. Disparo múltiple. Esto es perforante, ¿vale? Ignora escudos. Bloqueo básico no. Disparo que cueste 0. Podría ser. Desbandada no. Me gusta arremetida. El haz cargado que cargue uno más. ¿Cómo lo veis, tío? No, yo creo que deberíamos subir algo que cueste 0. Esto, por ejemplo. Cartas de coste 0 para poder jugar más cartas. ¡Boss! Me está contactando una pirata desde una nave de guerra. Buenas, ¿hola? ¡Ay, madre! ¿Qué pasa? Ponle pantalla que no vemos. Claro, en... ¿Rix? ¿Se llama Rix? Anda, ¿sí eres tú? ¿Eh? Antes era un esclenque. Va a estar chupado. Vaya puta pedazo de nave. Esta pieza es precaria. Si recibe un disparo, se cancelará su acción del próximo turno. Va a activar escudos temporales durante su turno. Hostia, vaya pedazo de nave. ¿Qué cojones? ¿Y esto? La cabina, ¿no? Porque eres yo, dice. Vale, me puedo tanquear uno. Le quito todos los escudos, eh. Cargador sin fondo. 100%. Bloquear y bloquear. Perdón, disparar y bloquear. Uf.
Voy a jugar la jugada ofensiva, ¿vale? Ok, reventamos eso. Ese va a fallar. Te meto, me cargo esto. Esto también. Vale, no hay más misiles. Dos a la derecha. Otro cargador sin fondo. La liamos que flipas, ¿eh? Con otro cargador sin fondo. Le estoy pegando un focus. Ahora recibo dos disparos, ¿no? ¡Uf! Y tengo el haz cargado. ¿Cuánta vida le queda? 9. De hecho, le mato, ¿no? ¡Puah, chaval! Lo que estoy jugando no tiene ni nombre. Segunda opinión, mitosis, ¿esto qué es? Al comenzar tu turno, pierdes un escudo y ganas el doble de escudos temporales. No es malo, pero... Contraataque cuesta 4. Cada vez que esta nave sufre daño, dispara de inmediato infligiendo 2 de daño. ¡Wow! Pero claro, ¿cómo la juego si cuesta 4? No me gusta nada, ¿eh? Me voy a llevar esta. Impulso Berserker. Peri artefacto de jefe. Peri artefacto. Peri. Adquieres un hiperpoder al empezar el combate. En el segundo turno, el enemigo también adquiere un hiperpoder. Uf. Adquieres una energía extra cada turno. Mira, con esto. Los cañones de tu nave empiezan el combate débiles. Génesis. Obtienes uno de dos artefactos comunes. Luego obtienes uno de dos artefactos comunes. Por último, obtienes uno de dos artefactos comunes. Señala a tu mazo 3 bidón de Génesis. Mucha data para tan poco contenido, ¿no? Un solo uso. Ah, tienes que jugarla. O sea, recibes 3 artefactos comunes y te meten 3 bidones de Génesis que tienes que jugarlos para quitarlos de tu mazo. Hostia, me mola lo del impulso Berserker, ¿eh? Uno más de energía me pone bastante guarro, tío. Me pone muy cerdo. Ambas cosas me molan un montón. Voy a tirar una moneda al aire, señores. ¿Vale? Esto... Bueno, a ver. La cara es cara, ¿vale? Cara es el artefacto. Cara es el artefacto. Eso es cara, ¿no? Eso es la puta cara. Es la cara. Es la cara, ¿vale? Ay, se ha movido. Es la cara. Me llevo el artefacto Berserker. Pues ha estado interesante, sí. ¿Todo bien? Sí. Si necesitas un descanso, puedo pilotar la nave. No te preocupes, estoy bien. Es que... Era yo, de verdad. Peri, sé sincera. ¿Crees que me quedaría bien una chaqueta negra como esa? ¿Y el delineador morado? ¡Qué chulo! Rix. Tercer mapa, tío. Entrar en una zona nueva, interrogante. Es aquí donde la nave nos quería traer. ¿Qué es esto? La señal de energía es idéntica a la del motor del vórtice de la cobalto, solo que sin blindaje de contención y a cotas de energía imposibles en el plano teórico. Qué bonito. Vamos a alquilarlo. ¿Ese es el plan? Vale, habría que mover dos a la izquierda, ¿no? Lo que le he pegado en el primer turno, qué barbaridad. Me vas a pegar de 3. Pues me tengo que poner un escudo. Me gustaría jugar el cargador sin fondo, realmente. A ver, puedo moverme 2 a la derecha. Puedo ser jugador ofensiva y haz cargado. Y si él viene a mí... Muerto. Vienes a mí, te reviento. Centella, por 0 ganó un movimiento. Me mola.
Vamos a mejorar de nuevo un disparo básico, ¿vale? Cuantas más cartas puedas jugar en un turno, mejor. ¿Qué coño es esto? Dillian. Volvemos a vernos, ¿tú quién eres? ¿Ah, sí? La venganza será mía, ¿lo será? ¿Qué hemos hecho? No me acuerdo. ¿Esto qué coño es? Cabina. ¿El enemigo va a ser algo? Vale, hay que moverse uno a la derecha. Ok, disparo básico, disparo básico. Y poco más. ¡Ah! ¡Ha sacado cañones! Bueno, te reviento. Okay. Voy muy roto. Gente, voy muy roto. Pies ligeros. Otra sobrecarga. Tentador, pero no. Ser acuático. Fíjate, los avatares de los enemigos están todos raros. Ay, ¿qué acabo de hacer? Soy mongólico. Vale, No voy a jugar más esto. Ah, no puedo. Qué bueno es lo de la invulnerabilidad, eh. Madre mía. Qué roto voy. Otra jugada ofensiva. No quiero perder tanta vida. ¿Qué puedo seguir mejorando? ¿Bloqueo? Nah. Tiro inteligente. Por uno, pego dos y robo dos. Disparo múltiple. Disparo múltiple 100%. Evacuación de lastre. Puedes eliminar dos cartas en los astilleros. No es malo esto, eh. Tu primer ataque de cada turno es perforante. Me lo voy a llevar. Está bien. Vale, vas a fallar. Yo también voy a fallar si me quedo aquí. Por lo cual tendríamos que jugar centella. Movernos aquí. Sobrecarga. ¡Fua! ¡Mitad de vida! Ay. Ah, si te... Dios. Por 0 robo 3. Creo que es muy buena, ¿eh? El interior de este asteroide emite una tenue señal reiterativa. Este no es un lugar de honor. Aquí no se conmemora gesta portentosa alguna. Este mensaje es una advertencia de peligro. Ahí va, una advertencia de una civilización distinta. Temían a su propia creación y por eso la confinaron aquí hace eones. Un lóbrego testigo de la fragilidad de la existencia y la soberbia de los vivos. ¡A excavar! Muro, un sólido muro insorteable. Los objetos de la línea central que choquen con el muro serán destruidos. Ah, no puedo escaparme de ahí, ¿no? Cañón. Reliquia sepultada, muro. Un muro te impide moverte. Vale, ¿cuánta vida tienes? 7. Entiendo que si hago esto... Se ha enfadado. ¿Y esto qué es? Cabina, vale. Sobrecarga, creo que ya no renta jugar la sobrecarga, ¿no? Me quiere pegar de bastante. Esto puede doler mucho. Así que intentemos. ¿Le puedo matar? 16 de vida. 3, 3, 12. Mierda, creo que se queda uno de vida, ¿eh? Creo que se queda a uno de vida. Y me viene la sobrecarga, qué pena. ¡Ay! Me llega a venir un ataque. Vale, pues lo suyo será comernos 6. Au. Qué pena, tío. Qué pena que se quedase uno de vida.
Reconsiderar. Es rara. Descarta todas las cartas y roba 5. No es mala, en verdad, ¿eh? Es buena esta. Repunte, esto ya lo vimos. Gana un superpoder en cada turno. Gana un superpoder en cada turno. Todos los ataques infligen un punto más de daño, pero el efecto se resume al final de cada turno. Casco acorazado. Ganas 3 puntos de casco máximo de forma permanente y restableces 3. El repunte ese. Aquí voy a curarme. Vamos a reponer el casco. Que viene voz final. ¿Este es nuestro destino final? Correcto, la cobalto está enclaustrada en esa singularidad. ¿Estamos listos? Menos nervios, equipo. Oye, gata, ¿cuántas veces hemos llegado aquí? 0. Ay, seguro que lo hacéis genial. Suerte ahí dentro. ¿Cómo que ahí dentro? No podemos combatir a la cobalto si está dentro de la singularidad. Alguien la tendrá que sacar. Voy a cargarme en el sistema de cobalto. Hasta luego. Espera, digo yo que habrá otra forma de hacerlo. Gata.exe. Ya se ha ido. Qué guapa la nave, ¿no? Vale. Esto entra aquí. Esto también. Hay que moverse una. Nos comeremos solo 4. Está bien. Son 9 de daño. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, esto. Escudo. Está blindada esa parte, por eso hago tan poquito. Me he comido 2 nada más. Está bien. Es que no quiero pegarle aquí otra vez, ¿vale? Joder, me puse. Soy gilipollas. Tengo que recargar escudos. No está blindado esto, ¿no? No. Me tendría que mover. Vale, me como 2. Esto te puede doler, amigo. La basura tendría que jugarla, supongo, ¿no? ¿Le estoy pegando una paliza? ¿Cuánto te queda? 16. Una arremetida, no puedo jugarla. Así. ¡Au! Espero que no tenga más fases, porque me puede joder. Oh, en serio, solo tengo un ataque. ¡Ay! No vi lo que me vino. No me acordaba que robaba carta. ¡Boom! No, no tendrás otra fase. ¿Qué ocurre? Informe del sistema. La cobalto está en un estado crítico. Estamos expuestos a la singularidad del núcleo. ¿Están cerradas todas las puertas de emergencia? Sí, pero es insostenible. El casco se está derritiendo. Venga ya, vencimos a la cobalto. ¿Qué más se supone que debemos hacer? Hola. ¿Quién saluda? Identifícate. Eso, y rápido, que nos quedan 30 segundos como mucho. Hola, añicos. Pobres líneas temporales destrozadas. Puedo ayudaros, pero hay otras almas enredadas en este nudo temporal. ¿Te refieres a Isaac y Max? Y 2 más. ¿A quién debería reparar primero? A Perry, que se lo ha marcado.
repararla. No me fío un pelo. Lo sé. Si no sacas mi tripulación del bucle, juro que buscaré la manera de matarte. No puedes. Recuerdo uno. Hemos desbloqueado a Isaac, ¿no? Ingeniero de la nave. Sus cartas crean y manipulan objetos de la línea central como drones y misiles. ¿What? Gano un ciclo con Isaac para desbloquear a Drake. Gano un ciclo con Drake para desbloquear a Max. Recuerdo uno. Tiene 282 días. Hola, ¿Hyperia? Llámame Peri. Ah, mira, Hyperia, Peri, vale. Soy Max, el del ordenador. He oído hablar muy bien de ti. Dizzy dice que eres el mejor. ¿De verdad? Sí, está a bordo. No, no lo habrás visto. Entonces, ¿está en la nave? ¿Esta es la nave? La Cobalto, sí. Vaya, nunca había visto una nave así. ¿De dónde salió? No lo sé. Están aquí, mira, hablando, ¿no? La construyeron. Perdón, ¿la construyeron? ¿La hallaron? ¿La robaron? No lo sé. Oye, ¿no estás tú al mando? El cliente es muy reservado. Nuestro trabajo es hacer que la nave funcione. ¿Y para qué nos contratan en vez de a un mecánico? Es una nave inusual. Chachi. Hay que ir armando los recuerdos para entender la historia. Mira, aquí hay algo. ¿Un recuerdo del futuro? Victoria, señores. 28 cartas descubiertas, 14 artefactos de 93, eventos del mapa 3 de 23, memorias 1 de 18. Hemos desbloqueado a Isaac. Y hay dos personajes más. Desbloquea a Isaac. Se acabará sumando la tripulación tarde o temprano, no te preocupes. ¡Guau! Tío, qué juegazo. Qué juegazo, señores. Cobalt Core, me parece un auténtico juegazo y ahora entiendo las críticas extremadamente positivas. Las merece. Es una pasada. Me ha encantado. ¿Queréis más vídeos de este juego? Tenéis otro en el canal de Roguelikes, ¿vale? En mi canal secundario. También subiré más vídeos ahí, pero si queréis otro aquí, decídmelo. No tengo problemas, ¿vale? Así que, nada, señores. Un like, que no cuesta nada. Comenta algo, vente a Twitch, tienes todo en la descripción. ¿De acuerdo? Chao.